En El Paso se vive la dualidad. Por un lado, el miedo a otra matanza, como la sucedida el sábado 3 de agosto, y por el otro, el deseo de comprar. El llamado a aplicar un boicot de Rosa María Valdés, viuda de Alexander Hoffman, el ciudadano alemán víctima del odio racista, no fue escuchado. El cruce a Estados Unidos por los 5 puentes internacionales se mantiene y en El Paso del Norte, los peatones hacen fila para cruzar a hacer compras, como ha sido la costumbre desde hace décadas. Estadounidense, sí. Pero te radica en México. ¿No le da miedo cruzar al paso después de lo que pasó el sábado? Pues ya tengo mi dinero en el banco. Mañana voy para allá. Yo no tengo miedo. Primeramente, pues yo de chaval me crié aquí en esta región. ¿Dónde nació usted? En El Paso. En El Paso. ¿Y alguna vez había vivido una situación así de un atentado? No, no. Aquí es la primera. Nunca se había visto. Una tragedia, porque es tragedia, ¿verdad? Usted va a seguir cruzando como si nada. Sí, ya lo que pasó, pasó. Dijo una jovencita, dice, ya, pues ya, esto ya lo que pasó, estamos superando esta tragedia, meramente estamos con Dios, y con Dios vamos a superar y seguir adelante. ¿Y a usted le daría miedo volver? ¿O ay, cómo? No, pues sí, cómo no. Ajá. Pues pobre gente, ¿verdad? Sí. Mal momento llegaron ahí, ¿verdad? Las campañas usan la masacre para atacarse mutuamente. Estados Unidos ya inició la campaña para reelegir o reemplazar a su polémico presidente Donald Trump. Los discursos de representantes de los partidos demócrata y republicano se encienden, aprovechando la tragedia provocada por Patrick Crucius.